Bueno. Buenos días, chicos. Buenos días. Bienvenidos a la sesión número 5 de la clase de comunicación institucional. Ahorita se agregó un chavo que se llama Samuel Arturo Guerra Flores. ¿Lo conocen ustedes? No, maestra, Samuel no es de periodismo. Ajá, porque aquí él entró a la clase y se anotó y puso que es del ICE quinto cuatrimestre. Sí, yo le mandé un mensaje privado a él diciéndole que nosotros somos octavo cuatrimestre de periodismo y él es de otra carrera y aparte es de otro tetra. Y él es de Laredo, creo que ninguno de nosotros es de Laredo. Ok, no, no. Tal vez se equivocó de clave de classroom. Ah, ok. Muy bien. Gracias, como quiera, entonces lo voy a quitar porque sí, me puso sus datos. Voy a pasar a asistencia. Nadie más se ha agregado. Okay. Bueno, voy a pasar a asistencia. No es mucho, no son muchos, son dos nada más. Es Rodolfo Sánchez Campos. Rodolfo Sánchez de Campo Río Bravo, bueno. Salatiel, Bonilla, ok. Los que veo aquí integrados en el chat. Voy a poner asistencia. Y el otro, Rodolfo Sánchez. Rodolfo es el 8, maestra. El 8, aquí estás. Muy bien, gracias, Rodolfo. Sí, gracias, maestra. Sí. Como les mencioné, como nadie me ha comentado nada, nadie me ha mandado mensajes, ni en Classroom, ni aquí. Les vuelvo a repetir, esta clase queda grabada y se queda en Classroom. Alumno que vea la clase se va a dar cuenta de sus faltas. La primera clase no, nadie tuvo faltas. El día de hoy la primera sesión sí, segunda sesión también. Es bien importante que me dejen en Classroom o en el WhatsApp, que me confirmen, que me digan cuál es el motivo para poder justificar sus faltas, porque si siguen teniendo faltas, esas las van a llevar a que
bajen de calificación. Entonces, si ustedes justifican sus faltas y pues cumplen con todas sus actividades, aquí en el sistema yo no lo repruebo. A veces dicen, no, es que la maestra me reprobó. No. Aquí, mira, un ejemplo. Si el alumno tiene todas las faltas, ponle que son las, es un ejemplo que les voy a dar, son 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, son 12 asistencias. Aquí vamos a ponérselas a Rodolfo, 12, las 12 asistencias. Tiene actividad, tiene 10. Tareas tiene 10. Asistencia tiene 10. Proyecto tiene 20, porque es el proyecto de investigación. En el examen tiene 10. No, en el examen son 50. Y aquí en calificación tiene 10. En automático queda aprobado, pero si yo le pongo aquí en examen tiene 6, a ver si lo acepta. Aquí estoy, maestra. Buenos días, Jesús Domínguez. Sí, buenos días. No me lo acepta. Aquí en automáticos, jóvenes, ahorita no sé porque a lo mejor todavía me falta ponerle aquí las siguientes asistencias, pero en automático, cuando yo estoy calificando, en automático yo estoy revisando sus tareas que estoy descargando del Classroom. Y aquí yo voy poniendo que actividades, que tareas, asistencia, aquí en automático al alumno, si el alumno cumple con todo esto, queda aprobado. Y si el alumno, como esto les mencionaba, si el alumno no cumple con todo esto, en automático lo reprueba. Entonces, sí es bien importante que cumplan con sus actividades, con asistencia, porque aquí yo no lo repruebo. Aquí el sistema en automático se cambia. Aquí dice aprobado y si el alumno no cumple con todo esto, dice en automático lo cambia a reprobado. Ahorita quise hacer el intento, pero como todavía falta aquí moverle que es, las demás asistencias, no me lo jaló en automático, pero ya cuando estén todos esos cuadritos rellenos, en automático, el alumno, si pasó, dice aprobado, si reprobó, queda reprobado. Entonces, sí es bien importante que estén al pendiente con sus asistencias, porque todo eso, son puntos bajos para ustedes y yo no quiero eso para ustedes. O sea, yo les estoy dando esta facilidad de que las tareas las entreguen hasta el día 23, que las voy a revisar yo el 24, pero les voy a poner con cierre del día 23. Entonces, sí quiero que cumplan con esas actividades y que pongan pues que digan sobre las asistencias. Son 6 alumnos. Voy a repetir la asistencia para que no se queden con falta. Estamos en la sesión número 5. ¿Está Castillo Alfredo? ¿Castillo Alfredo? ¿No? Pues Bonilla Cervantes sí está. Presente. Montoya Torres Brianda Michelle. Ah, Brianda Michelle hace un ratito sí estuvo, que no me escuchó. Brianda Michelle. Igual Brianda Michelle, si estás aquí, nada más para cotejar tu asistencia y si no me escuchas, porque me comentabas de que no me escuchabas, deja tu nombre completo en el chat para después yo cotejarlo, porque hace un momento en la siguiente clase nada más fueron dos, un alumno que fue de otra materia, de otra carrera, y creo que fue otro alumno que me dejó su nombre completo. Es más, aquí lo tengo, deja ver, para no Maestra, ¿puedo hacer un comentario? Sí, claro que sí. Maestra, en otras clases anteriores, hay compañeros que han manifestado que tienen problemas para entrar con Zoom.
La mayoría en otras clases han entrado muchos compañeros, pero por Meet. Ah, Pero no sé si a usted le haya notificado eso. ok. Ok, mira, yo tengo un alumno nada más que me puso en el chat, en el WhatsApp hace un momento. Qué bueno que lo comentas y es un punto extra para ti. ¿Cuál es tu nombre completo? Rodolfo Sánchez Barrón. Rodolfo Sánchez Barrón. Ok, Rodolfo, qué bueno que lo comentas, fíjate, porque un alumno hace un momento me mandó ay, perdón, me mandó un WhatsApp diciéndome que no puede entrar en Classroom, en Zoom, que porque tiene problemas, no le deja el Zoom entrar. Qué bueno que haces ese comentario para yo, la siguiente clase que tengamos, la siguiente semana, les voy a mandar el link por mí para que todos estén de acuerdo y no vayan a pedir la liga de Zoom. Así de que queda grabado aquí, ¿verdad? De que la siguiente clase vamos a entrar por Meet para que ninguno tenga problemas que no pueden entrar. Entonces, la siguiente clase, como les comento, queda en Meet. No sé si todos estén de acuerdo. Maestra, sí, totalmente de acuerdo, porque sí, todos estamos batallando aquí con el Zoom. De Ajá. hecho, batallo yo también para entrar, pero bueno, aquí estoy trabajando, pero aquí estamos en clase. Ok, Diego, muy bien. Los alumnos que han comentado o tienen puntos extras porque sí, realmente sí es bien importante que tengamos comunicación. La carrera lo dice comunicación o comunicólogos. Cualquier duda, cualquier comentario, sugerencia, háganmela saber para yo también estar enterada. Y pues, de acuerdo a ustedes, nos vamos a la siguiente clase, o sea, para el siguiente sábado nos vamos a Meet, porque ahorita pues ya nada más nos queda 1 hora de la otra materia. Y pues ya les mandé el link. O igual quieren que les envíe el link del Meet por Zoom, por Classroom, para que puedan entrar. Sí, está bien, maestra, Ah, bueno, por entonces. Classroom. Ajá. Entonces ahorita que terminemos esta clase, entro a Meet y se las mando por Classroom para que ustedes la compartan con los demás compañeros. Muy bien. Gracias, maestro. Ok, Está perfecto, maestra. gracias. Sí, gracias a ustedes y voy a continuar con lo de la asistencia para que ver quiénes están, porque veo que somos 10, bueno, 9 alumnos. A ver, ¿se encuentra Castillo Alfredo? No. Bonilla Cervantes, sí está. Presente. Montoya Torres, Brianda Michelle. Ella tiene problemas para conectarse, maestra. Ajá, sí, es lo que vi. Está Jaso Moreno, Dante Francisco. Aquí estoy presente. Ok, en la siguiente clase me imagino que también. Okay. Está Torres Cortés, Diego Noé. Sí, maestra, presente. Ok, está Contreras Sánchez, Diego Noé. No, bueno. Córdoba López, Jonathan Eliud. No. Sánchez Barrón, Juan Rodolfo, sí está. Presente. Sí, Domínguez Contreras, Jesús Alberto. Aquí estoy, maestra. Muy bien. Castro Ruiz, Kenia Yanet. No Maestra, está. Kenia es un operativo de la universidad. Creo que es Ajá. un administrativo. Ah, ok. Ella está, ¿ella qué? Perdón, no te escuché. ¿O es alumna? ¿Es alumna? No, no, no es alumna. Es una Ah. administrativa de la universidad. Ah, ok. Entonces, ¿qué niña? Entonces, la voy a quitar. La voy a dejar así en blanco. Ok, la que sí, el que sigue es Castillo García Luis Ángel. Luis Ángel. Lugo Escobedo, Marta Carolina. Marta Carolina. De los Santos Castillo Osmar. Presente. Rosales Estrada Rosario Itzel. Presente, maestra. También estuvo en la anterior. Ok, muy bien. Maestra,
mi compañero Córdoba López dice que no escucha, que no puede activar el audio en Zoom. Ah, ok. Sí, ok. ¿Cuál es su nombre completo de él? Jonathan Córdoba. Jonathan Córdoba, a ver, Jonathan, ¿dónde estás? Jonathan. El número 7, maestra. Sí. Ok, muy bien. Ok. Ya serían todos, veo que ya están más. Vamos a continuar. Ok, nos quedamos aquí. Voy a continuarlo desde el inicio, porque nos quedamos en esta diapositiva. Dice que a pesar de algunos efectos colaterales negativos de la globalización, es innegable ver cómo beneficio la posibilidad de entrar en contacto con la literatura escandinava, la música hondureña, la artesanía india o el cine nigeriano. Todo el alcance de la mano, todo a partir de algunos botones de computadora. Dice también que el acceso a obras del mundo entero facilita enormemente las posibilidades de diseminación de conocimientos y de materia prima para la educación y al menor por vía directa ayuda a construir una comunidad global que promueva el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, como propone el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice que, sin embargo, la vida de un mundo globalizado y capitalista no permite que el acceso a la cultura sea siempre gratuito. Todo parece tener dueño y todo procede tener un precio o tener precio. Dice que fueron sabias palabras de Oscar Wilde en el siglo XIX, cuando dijo que ya en aquel tiempo todos sabían el precio de todo, pero nadie sabía el valor de nada. Dice que no evolucionamos mucho desde entonces. Parece que hoy en día el valor de las cosas está intrínsecamente ligada al precio que pueden tener, y no solo el precio, cumple el papel de guardián del acceso de los bienes culturales como un puesto de peaje. También la ley de la tecnología pueden ser grandes impedimentos para el acceso de un conocimiento o de el conocimiento, acceso al conocimiento. Después dice que la revolución industrial que patrimonializó las relaciones jurídicas hasta por lo menos la primera mitad del siglo XX. Vivimos hoy en una revolución tecnológica que tiene que convivir con determinados hechos y publicarlos en una difícil educación, al mismo tiempo que la riqueza se desmaterializó, o sea, de los bienes no materiales intangibles son más valiosos que los bienes físicos. El derecho exige la funcionalización de los institutos. ¿Qué hizo? A ver, Osmar de los Santos, ¿puedes cerrar tu micrófono? Osmar. Dice que después de la revolución industrial que patrimonialización, las relaciones jurídicas hasta por lo menos de la primera mitad del siglo XX, perdón, vivimos hoy una revolución tecnológica que tiene que convivir con determinados hechos y ubicarlos en una difícil educación. Al mismo tiempo en que la riqueza se desmaterializó, o sea, los bienes no materiales, intangibles, son más valiosos que los bienes físicos.
El derecho exige la funcionalización de los institutos, lo que significa que la propiedad de tales bienes no pueden ser ejercidas arbitrariamente, debiendo atender a una función social. Este es el 1.3.1. Hablamos de los Estados Unidos. Dice que en Estados Unidos existen 538 habitantes. Dice que las estimaciones para el año 2015 indican que se habría sobrepasado los 332 millones de habitantes, lo que los convertiría en tercer país más poblado del mundo. California y Texas son los estados con más población, aunque Nueva York sigue siendo la ciudad más poblada, ha habido un desplazamiento de peso de la población hacia el oeste y hacia el sur. La tasa de fertilidad estimada por mujeres es de 187. Si bien la importancia de la inmigración hace que el crecimiento demográfico sea de los mayores de los países industrializados, la población que se declara de origen hispano era de 57 millones en el 2015, representando un 18% de la población, y de acuerdo con las predicciones del US Census Bureau, alcanzará el 30% en el 2050. Capital, Washington, de ese Distrito de Columbia. Idioma, el inglés es el idioma oficial nacional de facto. Dice que aunque no existe ningún idioma oficial a nivel federal, algunas leyes como los requisitos para la naturalización en Estados Unidos colocan al inglés como idioma obligatorio. El Senado de Puerto Rico está aprobado una iniciativa para que el español sea considerado como su primer idioma oficial. Esto es Estados Unidos. Maestra, si me permite hacer una observación ahí. Sí. En Estados Unidos es el tema de la población. Uh-huh. Lo que habla de California y Texas, como son los estados más habitados, esto se refiere a que Texas es uno de los estados más productivos de Estados Unidos por las fábricas, el petróleo, y obviamente todo el dinero está circulando por ahí, y California se tiene en cuenta como uno de los estados receptores del dinero también. Uh-huh. Y en el tema de la que los ciudadanos están saliendo de Nueva York, eso acaba de salir un reporte de que es la delincuencia lo que está haciendo que los habitantes decidan irse al oeste y a la otra zona alrededor de Nueva York. Eso es lo que ha estado bajando el porcentaje de los habitantes en Nueva York. Por eso se están manifestando ese tipo de cifras. Okay. Se están alejando de la capital, pero para irse a vivir a zonas más cómodas por familia, pero porque la delincuencia también ahí está teniendo un papel muy importante. Ok, muy bien, Jesús Domínguez, por tu participación. Pues como comentas, ¿verdad? Pues en esos países, a lo mejor, pues como dices, ¿verdad? se alejan por lo que es también la delincuencia. Ahorita ya ves que aquí en Estados Unidos con el presidente también cómo estuvieron. No sé, no he visto más noticias, pero pues igual todo eso afecta, ¿verdad?, al país, a las personas. Se genera mucho divisionismo. Uh-huh. Muy bien, Jesús Domínguez. ¿Alguien más que quiera compartir algo?
Maestra, también la gente se está yendo también a lo que es el estado de Texas, porque es un estado que tiene más naturaleza, hay mucho latino, el trato es muy diferente hacia los que son nativos de ahí de Estados Unidos. Ok, Diego Torres, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Muy excelente tu participación. ¿Alguien más o continuamos con la siguiente diapositiva? No, bueno, ok, continuamos con la siguiente diapositiva, que es de la misma. Es de la misma de Estados Unidos. A continuación dice que el español es el segundo idioma más hablado en Estados Unidos, el principal y ya oficial en Puerto Rico, y uno de los idiomas oficiales de facto de Estado Nuevo México. En Estados Unidos hay 41 millones de habitantes nativos de español, con un 11.6 mil millones adicionales que son bilingües, según datos recogidos en el censo de Estados Unidos y otras fuentes gubernamentales, con la concentración de los estados del sur y suroeste, en especial en California, Arizona, Nuevo México, Texas, Florida, Nevada, Colorado, pero también en los otros barrios hispanos de las ciudades de Nueva York, Los Ángeles, Miami o Washington, y municipios cercanos a estas dos ciudades, siendo en algunas zonas de esos estados y ciudades incluso más importantes que el inglés. Muchos anuncios y asuntos oficiales se presentan en español, además de en inglés. Dice que la mayoría de los mensajes públicos que tienen subtítulos lo tienen en español. La moneda, el dólar, ha sido moneda oficial del país desde 1792. Región Estados Unidos oficialmente es un estado confusional. La primera enmienda de la Constitución garantiza el libre ejercicio de la religión y prohíbe el establecimiento cualquier gobierno religioso. Protesta en un 46.5% católicos romanos, el 28% mormones, 1.6% cristianos, otros 0.4% judíos, 1.9% budistas y el 0.7% musulmanes, 0.6% otros no especificados, 1.8% no afiliados a ninguna religión. El 28% ninguna y el 4% viene siendo el del 2014 Esos son todos los que se encuentran en parte de Estados Unidos, ¿verdad? Ya con haciendo lo que es un balance o haciendo su, ¿cómo se llama? Su, decía aquí, que hacen un, pues pasan los ¿cómo se dice? ¿Cómo le puedo mencionar? Hacen su, censo, ¿verdad? De toda la población, y pues en dentro de ese censo, pues ya pasan también viendo quiénes son los que son católicos y entre otras religiones, ¿verdad? Y ya sacan sus porcentajes. Un país multicultural. Ándale. Así es. ¿Cuál fue tu nombre? Jesús Domínguez. Ok, muy bien, Jesús Domínguez. Excelente. Así es. Y pues ya haciendo todo lo que es el... la investigación, ¿verdad? Pues sacan todo su porcentaje de cada persona, como pues no sabía de todo esto la religión, ¿verdad? Hay católicos, cristianos y entre otros.
existen diferentes tipos de religiones y pues aquí ya los da a conocer mejor. Continuamos con la siguiente, que es el 3.132, Europa Occidental. En Europa Occidental dice que es una de las 22 subregiones en que la Organización de las Naciones Unidas divide al mundo, en ella incluye a 9 países de Europa: Alemania, Australia, Bélgica, Francia, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Países Bajos y Suiza. Desde hace tiempo y sobre todo durante la Guerra Fría, el concepto de Europa Occidental se ha referido a todos los países al oeste, de llamado telón de acero, y más específicamente a los integrantes europeos de la OTAN. Aún dice que cuando no se encuentren geográficamente en el occidente de Europa, es importante tener esto en cuenta a la hora de hablar de temas políticos, históricos, puesto que pueden llevar a confusión o a errores a la hora de abordar dichos temas. En Europa Occidental dice que la región geográfica situada en la parte oeste de Europa sobre el Océano Atlántico, el término considerado impreciso tiene connotaciones culturales y políticas, y también puede hacer referencia a los países europeos capitalistas en alianza con Estados Unidos y miembros de la OTAN. Asimismo, dice que el término abarca aspectos geográficos, económicos y culturales. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el término ha sido utilizado para describir los países desarrollados y de los altos ingresos del oeste en Europa, caracterizados por ser antiguos metrópolis coloniales que basaron su desarrollo en gran parte de la explotación de un territorio de África, Asia y América Latina. Dice que la vertebración de Europa en dos mitades, una occidental y otra oriental, se debe más a razones históricas que geográficas. Tras la Segunda Guerra Mundial y sobre todo con el comienzo de la Guerra Fría, el continente europeo quedó dividido en dos zonas de diferente influencia, como fue la política. De ahí que Grecia cuente como Europa Occidental, a pesar de estar más al este que la Lituania. Dice: la mayor parte de los estados que forman la región miembros de Unión Europea, los países más desarrollados económicamente es de Europa Occidental, son Alemania, Francia, España, Italia y el Reino Unido. Son los que desarrollan más están más desarrollados económicamente. Hasta aquí terminamos la unidad 1, entramos con la unidad 2, vienen los conceptos finales y nada más trae 2.1 y 2.2, que habla sobre la propaganda y sobre las relaciones públicas. Aquí en el 2.1 habla de lo que es la propaganda, dice cómo. Dice cómo propaganda se conoce el conjunto de medios, métodos y técnicas por medio de los cuales se da a conocer, se divulga o se difunde un mensaje con el objetivo de atraer adeptos o seguidores para su causa o de influir sobre la conducta de las personas. La propaganda es una forma de transmisión de información que tiene como objetivo influir en la
actitud de comunidad respecto a alguna causa o posición presentando solamente un solo aspecto de un argumento. En esta, dice que esta es una, es usualmente repetida y difundida a una amplia variedad de medios con el fin de obtener resultado deseado a la actitud de la audiencia. También dice que de modo opuesto al suministro de información libre e imparcial, la propaganda en su sentido más básico presenta información parcial o asignada para influir una audiencia. Pues aquí les puse una imagen sobre lo que es la propaganda. No sé si alguien quiera comentar algo que les... ¿Qué es para ustedes la propaganda o cómo ven que se maneja la propaganda? O maestra, ajá. Mire, yo lo que he visto que la propaganda va muy unida a lo que es la psicología, porque lo que trata uno con las imágenes es persuadir a la persona para que pues pegue, ¿verdad? Para que se enfoquen en la imagen y tomen su criterio. Sí. Okay, muy bien, eres Diego Torres, ajá, sí, muy bien. Okay, sí. Maestra, la propaganda también es un medio de manipulación legal, es un medio de manipulación legalizada, ya que a través de la propaganda se puede manipular a las masas para un objetivo, para como lo hizo Trump hace unos días con el movimiento ahí en el Capitolio, o lo hacen para comprar ciertos productos. Obviamente no toda la propaganda es manipulación, pero es un cierto tipo de manipulación legal, hasta cierto tipo permitida, por el cual se mueve voluntades de personas, ya sea para comprar un producto o para votar por una persona o para tomar alguna decisión. Así es, muy bien, Salatiel Bonilla, ¿verdad? Así es. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Maestra, yo considero que la publicidad es la forma de, por ejemplo, ofrecer un producto para que el pueblo llamar la atención hacia los consumidores y obtener ganancias. Así es, muy bien, Rodolfo Sánchez. Pues sí, como pues ya ven que a veces pasan ahí vendiendo, pues he escuchado, ¿verdad?, que pasan vendiendo cremas, haciendo la propagación de cremas o en algunos otros productos, ¿verdad? Eso también, pues, y como mencionaba uno de sus compañeros, también eso de los partidos, por quién vas a votar, también que ponen los anuncios, los cartelones, por quién es el que te vas, por quién vas a dirigirte, ¿verdad? También sí, como decía el compañero Salatiel, es la propaganda psicológica, la manipulación psicológica. Lo que usted dice, maestra, de la propaganda política, precisamente los anuncios ahorita que están iniciando las campañas se están yendo por la manipulación psicológica, en el pegar en el subconsciente para la gente, inclusive en el consciente, para manipular psicológicamente a las personas y reaccionen. Lo que está haciendo aquí en México, reaccionen contra tal o cual partido. Ok, muy bien. ¿Cuál fue tu nombre? ¿Eres? No vi tu nombre, no alcancé a ver tu nombre. ¿Cuál fue tu nombre? Jesús Alberto Domínguez Contreras. Muy bien, Jesús. Ok, nos queda un minuto. Bueno, ya se nos va a terminar el tiempo. Los que no han terminado de ponerme su nombre completo en la lista de que les puse ahí como actividad, igual lo pueden hacer. Veo que sí somos 10 alumnos, para que yo pueda ir pasando lo que es el correo institucional. Nada más quiero corroborar, ya tengo el correo, nada más me falta su nombre completo. También ya lo tengo, pero quiero corroborar bien. Y el número de teléfono y su campus.
para cotejarlo bien y ya tenerlo bien en la lista de asistencia. Pues ahorita nos vemos en la siguiente clase en mi